Esta noticia de que un juzgado investiga a Podemos por malversación y administración desleal, pues lógicamente hace que el cerco contra Pablo Iglesias y su partido morado pues cada vez esté más cerca. Si hubiera justicia en España, evidentemente en breve veríamos al señor Iglesias imputado, porque son multitud los casos que le acechan ya. Bueno, son multitud, son variados, lleva esquivándolos desde hace mucho tiempo con la venia de que nunca se le ha investigado de una forma seria, y yo simplemente pondría además el acento en otra noticia que ha salido también esta semana, y es que se ha certificado, precisamente con las indagaciones que ha realizado el juez García Castellón en Gales, se ha certificado ya que la tarjeta llegó destruida a la firma. Por lo tanto, cuidado, porque empieza a confirmarse ya con testimonios, con documentos, con periciales, empieza a confirmarse que efectivamente debió ser él el que destruyó la prueba en base a la cual hizo construir una acusación para intentar cerrar un medio de comunicación, OK Diario, para llevar al director de este medio, ¿no?, tal y como ellos reclamaban, para llevar a prisión a Eduardo Inda. Entonces, si se va confirmando toda esa información, y en estos momentos cuenta con esa pericial del laboratorio de Gales, al cual acudió, por cierto, la propia afectada, Dina Buselhoff, si se va confirmando eso, estaríamos evidentemente ante una utilización indebida de los medios de la justicia con el fin de acusar a unos inocentes e intentar llevarse ante un medio de comunicación. Yo, la verdad, que no llego a saber muy bien cómo puede tener la cara este señor de seguir saliendo e intentar vestir esta historia de una historia en la que él es la víctima y el resto son los atacantes, cuando cada día son más las pruebas, las evidencias, los indicios en ocasiones, las periciales, los testimonios que demuestran que le da lo mismo la realidad y que simple y llanamente quería tapar lo que había ocurrido, tapar su historia, tapar los mensajes en los cuales él quedaba retratado, tapar a lo mejor más cosas que hubiese en esa tarjeta, más información, y además llevarse por delante un medio de comunicación en una democracia.